26 de julio, siendo el año 2002, yo sentí el dolor más cruel. Cuando pasé para el cuarto y allí contemplé un buen rato a mi viejo fallecer. A las 7 de la mañana dejó de existir Don Bozo, que así le decían a él. Yo sentí como un puñal que me quería traspasar, arrancándome la piel. Yo lo llamaba papá, él no quería responder. Estaba inerte la voz que me enseñó el mal y el bien. Sus ojos también cerrados que un día me vieron crecer. ¿Cuánto sufriría mi viejo para darme de comer y hasta llevarme una edad de poderme defender? Aunque pobre pero honrado, él cumplió con su deber. De su entierro, saliendo hacia el cementerio, fue más grande el padecer. Porque mi madre lloraba sin que nada le calmara las lágrimas al granel. La orden Quintina y Carmen, la bordona de mi padre, ella no quería saber que mi viejo se marchaba, mejor dicho, se apartaba para más nunca volver. Lorenzo, Isidro y Darío, ellos no querían creer. Sería el mismito Señor que los ayudó a entender que en las cosas de mi Dios nadie se puede meter. Que Dios te haya perdonado y estés a un ladito de él. Luchaste por tu familia sin dar tu brazo a torcer. Entre amigos fuiste amigo y como padre un hombre fiel.